ido evolucionando. Y ahora los amigos del niño de Ratatouille. Angelino. ¡Angelino! ¡Ey! ¡Angelino puesto! ¡Angelino! ¡Molto bene! ¡Ah, no ti preoccupare! ¿Por qué lo escribís en italiano? ¡Ah, no ti preoccupare! ¡No me importa! Lo importante es que... ¡Angelino! La travesura de los piccolo niño han ido evolucionando. Telecinque, por ejemplo, pone a disposición de los pequeños piccolo niños, tutto lo que necesiten, Tino, ¿tienes el padrino? Lo que necesiten para que los niños pasen la chua travesura. ¿Cuál es el problema? Que Telecinque tiene a niños jugando a ser reporteros y, me estoy yendo a los mexicanos, y claro, los meten... Los meten hacia más mayores y es como una cosa de, bueno, pasa nada, es que es el mundo de lenguas terrible. Estoy bueno, llorando mucho. Los meten a, bueno, que te cuento normal. Vale, pues total, que tienen a niños jugando a ser reporteros y claro, los meten en temas de mayores y cualquier día le partirán la cara a los niños porque están haciendo ahí cosas de adultos. De momento han tenido suerte y a los Goonies, que son los amigos del niño de Ratatouille, yo voy a llamar los Goonies, pues solo, lo único que ha pasado es que los han dejado encerrados en un ascensor, en un elevador, mira.